preparado, sí, a partir del lunes 15 hasta el domingo 22 vamos a estar toda esa semana haciendo el concurso gastronómico 2014, que bueno, obviamente estamos participando la mayoría de los comercios gastronómicos de Cañada, obviamente que van a estar identificados como el año pasado con un banner, van a tener un papelito en las mesas también donde se va a poder votar como el año pasado al mejor plato, que va a tener premios para la gente, va a haber cenas y va a haber diferentes premios. Así que bueno, invitamos a todos para que puedan participar y votar, que puedan degustar los platos. Este año, como el año pasado fue la carne vacuna, este año es carne de cerdo. Así que bueno, invitamos para que voten. Y el sábado, bueno, va a estar asistiendo como el año pasado un jurado de Rosario, que es Luciano Nani con su cuerpo de chef de la Escuela Egar, que también va a estar dando, digamos, su veredicto, va a recorrer los locales, probar los distintos sabores y después tomará su decisión. Con respecto a eso, ¿cómo es la mecánica? Porque por un lado está la gente que participa elaborando el plato con alguna receta innovadora o la cocina de autor, que habitualmente se le llama, un plato gourmet, pero por otro lado también la gente participa, ¿no? Sí, o sea, el comercio participa solamente, obviamente, con el jurado y con el chef. Cada uno va a tener la pieza de cerdo, que es el carré, y después cada uno le va a poner su aderezo, su guarnición, para presentarlo. Durante toda esta semana, del 15 al 22, la gente lo va a poder pedir para degustarlo y va a tener un número telefónico para mandar un SMS. Bien. Donde va a votar del lugar que le guste o del lugar que es habitué para comer, y ahí después que termine el concurso se va a hacer un sorteo donde la gente va a participar por cenas. Bien, y esto concluye, como bien decías, el próximo sábado. Concluye el domingo, pero el sábado va a venir el chef a hacer, digamos, las degustaciones y va a tomar su veredicto. El domingo, en todo caso, se conocerán los ganadores. Exactamente, entre domingo y lunes vamos a estar dando los ganadores, tanto de el jurado como el voto de la gente.